fuimos al Texas Chrome Shop porque vinimos a renovar un camión que significa mucho para nosotros. Es uno de los camiones con el que empezamos la compañía TOC Trucking. Les vamos a dar la oportunidad a los del Texas Chrome Shop a ver con qué nos sorprenden. ¿Esta es la troca? Este es el camión. ¿Qué lo quiere hacerle? Pues transformarlo completamente el camión, ¿entiendes? De adentro para afuera. Queremos hacer un camión dedicado a, pues, a la compañía de nosotros, ¿no? Porque realmente es lo que quisiéramos, que el camión fuera algo que represente la compañía. Estás en buenas manos. Okay. ¿Qué es lo que quieres ver en el camión? ¿Qué es lo que quieres ver en colores? Me gustaría un color azul o negro. ¿Dos colores? Dos colores. Ah, sí. Unos designs, algo bonito, algo diferente. Pues es lo que me gusta hacer. Ya lo que vamos a hacer, si lo arreglamos para la compañía, pues ya nomás va a ser como una exhibición para nosotros, ¿me entiendes? Para que represente la compañía de nosotros. Entre los tres podemos hacer que se mire la troca. Okay. Estoy contento que Yogi y la familia Ruiz de la compañía TOC van a querer una transformación completa en este camión de TOC. ¿Qué onda? ¿Quién es Cayo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Raúl, mucho gusto. Pues está trayendo un proyecto para dejársela a otro nivel. Y pues quiere que esta troca sea su trofeo. Un trabajo no grande, un trabajo de Pues queremos arreglar algo nomás para que siga representando a nuestra compañía. Que no nomás unos camiones para trabajar, tenemos también camiones para exhibición, para enseñar. Por atrás, una defensa hecha en fierro. Si vamos a incorporar polveras de fibra, sí, señor. Ponerla para que tenga las polveras por atrás, por enfrente, defensas en cada lado. Okay. Estirando el chasis. Okay. Y estirar lo que es el wheelbase. La quinta, quiero una quinta nueva. Los rines, quiero ponerles otros rines diferentes, algo. Sí, algo más moderno. Algo más se moderno. Como antiguos esos. Un cofre que sea poquito más perrón. Por dentro está hecho garras también. Ya necesitamos, pues, todo, asientos nuevos, tableros, pisos, headliners, todo necesitamos nuevo. Entonces, si quieres, Raúl, hacemos un presupuesto para presentárselos. Está bueno. Y a ver si se hace. ¿Cómo está bueno? ¿Está bien? Con todo lo que quiere Yogi y su familia, va a ser un camión fuera de serie. Espero que tenga el presupuesto para pagarlo. La verdad, sí está. Sí, son bastantes cosas que apuntamos. Ya con todo, estamos hablando de a 148,000. Más o menos un budget de unos 130,000. ¿Qué otro presupuesto nos podrán dar, me entiendes? Porque sí, 148 está poco arriba, me entiendes, sí. Ya un camión así, de todo lo que nos están pidiendo, es bastante. Bastante trabajo lo que es la fabricación de todo el camión. ¿Qué piensa usted? 135, ¿no? Pensé que no iba a ser fácil hablar de números con Yogi. Pero al parecer, el joven es mucho más difícil. Estamos 148. Para nosotros, lo menos sería 140. ¿Cómo ven, muchachos? ¿140? Sí, está bien. Este proyecto, tío, sí va a ser uno de los más grandes proyectos que vamos a hacer aquí. Y quiero que sea uno de los mejores camiones que jamás haya salido aquí de Texas Chrome Shop. Rolando nos prometió un camión, como dice él en su frase, un camión perrón. Como quiera, $140,000 es mucho dinero. Esperemos que nos entreguen un camión que sí valore los $140,000. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí estamos. Lo que me gustaría hacer aquí es quitar todas las mangueras de agua. Todas estas vamos a tratar de colocarlas por adentro del chasis para que no se mire, que se mire limpio. Antes de pintar el camión, me voy a enfocar lo que es el motor. Quiero que el motor quede bonito. Quiero que corra por abajo, que salga por acá abajo y que suba aquí. La idea va a ser de instalarle una sobretapa que va a tapar lo que es el power walk contra el motor para que no se mire todo ese alambreo. Para cuando la gente mire la troca, va a llevar puro aluminio pintado y el motor. Este camión se va a hacer en un mes, se va a tardar meses. Y es un presupuesto bastante fuerte, bastante alto, pero me deja a mí lugar para hacer algo diferente, creativo. Ahorita no sé lo que voy a hacer con las pipas, pero de seguro voy a quitar esto y vamos a hacerlas en fierro. Eso es lo que tenemos aquí, van a ser como 4 pulgadas. Las hacemos de 6 para que se miren más toscas. Y ya poniendo todo eso, los mandamos cromear. Ahí te encargo. Problema. Ahorita lo que queremos hacer es quitarle todas las piezas para que quede lo mínimo para pintar lo que es el puro chasis. Y ahorita están batallando los muchachos con tornillos, con piezas viejas que ya con el tiempo pues se embojecen. ¿Qué le vas a hacer? ¿Echar poquito aquí y luego? Sí, echarle más boldeador aquí.
Pero en cuenta, le digo que le dé lo que más se pueda para que entre más y poderle, para el momento que lo vuelvan a granear, no se la tumben otra vez. Está bien. Esto es lo más importante de la troca. Tiene que estar perfecto, aunque hagamos eso de vuelta, tiene que quedar bien. Para mí es importante que esa troca quede perfecta en lo que es el aspecto de la pintura. Siempre he dicho que lo más importante en un camión es la pintura. En lo que es pintura, Rayman es una persona que le tengo increíble respeto de lo que él hace. Va a ser importante sacar un diseño para colocarlo en la pintura de este camión. So TOC is going to be a full-blown show truck. They definitely want it as high of a quality as we can do. So we're going to clear the entire truck, come back, color sand everything. We want to go after top honors at the first show. I'm fighting with them tooth and nail. I need every minute I can get on this. I want to put all the detail in it that we can. We're gonna do a center section with a filigree type design. So we're gonna apply a mask on everything. We're gonna airbrush around it. I have really great expectations for this truck at the show, but you never know, there's a ton of tough competition out there. We're just gonna do our best and see what happens. Hace una semana mandé a Ángel para California. Voy a levantar una pieza de grabaciones para troca de TLC. Esto es un detalle que no es muy común en tanto camiones. Está fuera de serie. Con esto va a haber todo. Chilangolandia, no, güey. No. Imagínate ya, Jeffing Chrome. Sepas que se aventó que el... Quiero ver lo que me trajo Santa Claus. Man, son of a bitch. No. Ya con el cromo se va, hace cuenta de otro nivel. Ya después de varios meses vamos a ensamblar lo que es la cabina arriba del chasis. Y la verdad, anoche no dormí para nada, nervioso, ansioso para ver esa cabina ya montada. I want to get that forklift and wrap some blankets on that forklift. Ahorita estoy haciendo lo que antes ni quiera. Yo tengo mi idea para hacerlo, él tiene la de él y él es el encargado. La idea que él quiere hacer es subir la cabina entre dos montecargas para arriba al mismo tiempo, rodar el chasis abajo y luego bajar la cabina y montarla. Ok, come this way. Ahí está bien, ahí está bien. Well, we're gonna put it inside. Yeah, dude. Ya por fin arriman lo que es el chasis, bajan la cabina, Anthony mete dos tornillos, los martiguadores detrás y término final. Ya instalamos lo que es la cabina arriba del chasis. Ahora sí puedo seguir con lo demás. Muchachos, tuvimos una meta, que ahora tuviéramos lo que es la cabina arriba del chasis con rines montados y la meta se ha cumplido. Nos queda poco tiempo. Vamos a hacer otra meta para acabarla lo más pronto posible. Para cuando vayamos a llevar esta troca al show, miren lo que nosotros latinos hicimos aquí. Pueden decir esto y lo otro de los latinos, pero una cosa se van a acordar. Aquí estamos y no nos vamos. Gracias. No. Bueno, vamos a echarle ganas. Gracias. Está. We're getting it ready to paint. Todo va a estar azul. And I'm going to paint all this black. Valve covers are going to be blue. Es importante que tengan idea exactamente qué partes se pueden pintar en lo que es el motor. Queremos pintar lo que debe y queremos no pintar lo que se va a calentar para que no se dañe la pintura. You want me to paint these blue? Take these off? Do I have oil? Yeah, you know what? That would have been nice. But if I take that off, yeah. ¿Le sale el aceite? No. No, pues deja pintar esta azul entonces. Yeah. Para que tenga contraste. La pintura al motor va a ser otra clave más para que esa troca tenga la oportunidad de que gane a un truck show. Quiero que el motor quede igual como quedó el camión, bonito, y nos va a dar un wow factor. Para mí es importante que este motor tenga lo que es el negro con la perla azul y que tenga un contraste con lo que va a ser el candy blue para cuando lo mires con el hood abierto, va a resaltar como un diamante. Quedaron con madre, pero no me gustó que se me olvidó ponerle el logotipo. Ahorita vienen llegando lo que son los asientos de Proyecto TOC, que lo principal era el logotipo y no lo tiene. Bueno, esto es para arriba, esto es para abajo. Esto es lo que estoy buscando de tamaño. So, se va a ir poquito para acá, aquí en el medio. Es lo más importante.
Ese es el nombre de la compañía. Ya cuando te lo lleve para allá, ¿qué tanto se va a tardar para ponerlo? Como 1 o 2 horas nomás para ponerla para atrás y luego traerlo para atrás. Toma, mal. Aquí te miro. Ok, Broly. Gracias. ¿Cómo vas, compadre? Bien, bien. Ya, nomás faltan 3 más. Está bien. Te quieren derechitas, bonitas las. Ahorita Jacob está instalando lo que son las luces en la parte de arriba del camión. En este camión vamos a usar lo que viene siendo una luz de bala. Es que se va a mirar a María de noche y en un switch le vas a poner azul. Ahorita estamos por colocar la defensa esta y, pues, la verdad, es una defensa que pesa unas 380 libras. Está pintada a la perfección, no queremos que se raspe. Tenemos que entrar con un jacket, con unas cobijas para que cuando lo coloquemos y lo apretemos, esté bien. Esta va a competir y no quiero ni una raspadita. Tenemos rebaba en el piso y al tocar ahí... No, yo nomás digo, jalamos a toda madre, pero nomás no toques lo que es el cuerpo de la troca. En mi vida nunca he visto una con más detalle tan bonita como es. Y es una defensa internacional, hecha por mexicanos con fierro americano, pintada por un costarriqueño, compadre. ¡Wow! Dale. Ahí está. Ahorita lo que llegó vienen siendo los platos de aluminio que los cromeamos ya con sus degradaciones y son acentos que le pusimos arriba al chasis para que les diera arte, para que diera un contraste con la pintura. Lo que hacemos es aplicamos lo que es un two-party epoxy que lo va a pegar y ponerles un peso arriba. Un día después que está completamente seco y ese metal contra lo que es el acento arriba, no se va a ir para ningún lado. La instalación del cofre no es algo sencillo, es mucho trabajo porque tenemos un cofre que se trabajó por semanas y semanas. Tenemos una pintura increíble. Hay que hacerlo con mucho cuidado, mucha delicadeza para que no se dañe absolutamente nada. Un cofre normalmente cuesta $3,500 a $4,000. Este cofre sin duda no tiene precio porque es arte. Queremos poner lo mejor de lo mejor en accesorios, la troca tío sí. Estamos probando, quitando, viendo a ver qué es lo que va a llevar finalmente este camión. So now we're doing the final finishing touches on this truck. We have got this filigree design everywhere. If you step back and look, it actually has 7 colors on it. We're gonna do a little more polishing, buffing. We're gonna go in and do some pinstriping on a couple areas and just really knock this thing out of the park. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo le fue? Nos habló Rolando que ya estaba proyecto TOC listo y vinimos a ver cómo quedó, a ver si nos entregaron el trabajo que nos prometieron. La verdad, estamos muy sorprendidos. Wow. Tiene mucho detalle, pues, ¿qué te puedo decir? Semanas, semanas de trabajo. En lo que fue el interior, cuando abres la puerta, lo que ves por afuera lo vas a ver por dentro. Pusimos Bastrom Wild Ride Seats, bien chaparritos, bajado para el piso. El piso del camión es madera, pintado igual como la troca, con el filigree design. 36 bocinas, DB Drive. Se oye la música norteña, las cumbias, bien bonito el sonido. Este troca está, pero bonito. No miras un troca así en el camino. Mírala por atrás, todo lo que tiene, también tiene mucho detalle. En lo que estamos viendo aquí, pues, son las polveras de fibra. Como esa troca es única y diferente que todas las demás, le hicimos los graphics en un lado del fender. Los tanques de aire aquí, que me dicen TOC grabados, que le van aire a las mangueras de servicio. ¡Wow! La quinta rueda de aluminio, lo que quería la compañía de TOC. Hasta las defensas, pues, ¿qué te puedo decir? Semanas, semanas de trabajo y el logotipo de TOC. I can't believe this is our truck. It's your truck, man. Por donde la mires, las defensas, los tanques sin cinchos, lo que estamos viendo también aquí en lo que son las pipas, le aventamos los mismos diseños a la pipa para que se mira igual como la pintura. Los escalones de TOC con el logotipo, los filtros con la luz sumergida también adentro,
del filtro con los filtros engravados. Lo que estás viendo con la puerta tiene como una escalera. En lo que es el visor, le dimos el mismo escalón, el quiebre que lleva la puerta para que todo diera contraste, para que se mirara único y diferente. Para mí lo más bonito de este camión, sin duda la pintura, el candy blue, los graphics, filigree design, igual lo que le pusimos a la pintura, lo incorporamos en el ring. Para mí, todo en la troca está hermoso y bonito, pero lo de frente me encanta, porque si la miras bien, pues el cofre es totalmente diferente, es custom, está más ancho. Y por la defensa, ¿qué te puedo decir? Trabajarla para que diera el mismo radius de lo que tiene el hood, los quiebres, el acero inoxidable, que fuera 3D, para que la gente, cuando la mire, sepa que esto es una obra de arte. Pues está hermoso el camión. Hicieron muy buen trabajo los muchachos de Texas Chrome. Hoy de veras que sí nos dimos cuenta que sí le metieron tremendas horas. Y otra cosa más importante, que se molió lo del motor. Mira nomás. Wow. Bárbaro. También te puedes poner una muchacha bonita a ti, de West Texas. Eso mero. Nos quedó hermoso. Vamos a subirla a una plataforma trailer que vaya segura y nos miramos en Dallas. Ya está. Okay. Thank you, sir. Nos vemos en Dallas. Gracias, compadre.